Que muchas parejas post-2020 pospusieron justamente algo tan importante como el casamiento, ¿no? Sí. Plena pandemia. Bueno, ahora el 2021 ya se están viendo parejas que se van casando, a poquito ya hay protocolos. Ahora, debe ser durísimo como madre ver que tu hijo está en algo raro y que de un momento a otro deberías pensar que no se tiene que casar. O que se está casando y que no debería casarse. Mm. Van a encontrar a esta mamá, Estela, que hoy para mí viene a jugarse algo que... Bueno, la producción mismo decía, ¿no? Está cometiendo un grave error. Pero veremos qué pasa. Hoy esta mamá está convencida de que su hijo no se debería casar porque hay cosas que el hijo no dijo, ni dice, ni blanquea. O sea, hoy vamos llamando ya a la novia, a la futura esposa. Y más o menos. Un cartelito de atención. Acá está Ezequiel, que ha venido acá también a defender todo, o a ser escrachado, o a arruinarse la vida. Mm. La verdad que no lo sabemos. Ayúdennos hoy porque de verdad en este comienzo de semana con estrenos en el canal, han cambiado de escenografías, hay programas nuevos. No, hoy es un día muy especial para nosotros, así que espero que estemos a la altura, gente. Por favor, les pido. Estela, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, querido. Bueno, por suerte me decís querido a mí, no a tu hijo, ¿no? ¿Está todo mal con tu hijo? Es fuerte lo que vas a decir, mujer. Es muy fuerte lo que vas a decir. Es la sinceridad. Ok. O sea, para vos la verdad ante todo. Por más que cause mal, la verdad ante todo. Es lo que uno como madre tiene que... Es que sabes que me decía una productora, me dice, es re buchona la madre. O sea, viene a buchonar algo. Ah, qué feo. Me dice, no está bueno. Hay cosas que vos como madre tenés que cubrir, no mandar al frente. ¿Qué es lo que pasa con tu hijo? A ver. A ver, separemos las aguas. Dale, vale, Moisés. Porque por un lado, yo tengo una felicidad plena porque mi hijo se va a casar. Es lo mejor. Y por otro lado, ¿querés arruinarle la fiesta de casamiento? No. De casamiento. No, ¿sí? ¿Cómo no? No, si lo esperamos toda la vida. O sea, por un lado, ¿te gusta que tu hijo se case? Y por otro lado, ¿cuál sería el problema para vos? Es que no lo veo comprometido con las circunstancias. ¿Qué pensás que hace tu hijo que no está comprometido? De todo, cosas de adolescente está haciendo. ¿Qué es eso? Vamos al grano, decime qué pasa, a ver. Y llegó borracho, por ejemplo. Ay, qué feo. Pero se está por casar. Bueno, la despedida. ¿Vos pensás que andan algo raro tu hijo que está haciendo? Pero escúchame, si vos tenés el compromiso con una mujer, en poco, en breve, 27 de marzo. Y el tipo lo está llevando a los amigos, le está diciendo despedite de tu vida. Claro, tiene amigos que... O sea, ahora en 12 días se casa el tipo. Nada, che. Una cosa es la... O sea, en 12 días se casa y vos venís acá a arruinar la fiesta. Hola, ella es una mamá que no quiere que el hijo se case, porque me parece que acá hay una cuestión de, ay, mi bebito se va a casar con... ¿No te bancás a la nuera? ¿No te bancás a tu nuera? No, es divina la chica. No, es divina. Se conocen desde todo el secundario. ¿Pero vos crees que él está haciendo cosas? Yo no quiero que la lastime. Raras. Ah, vos lo estás... Para, vamos al grano. ¿Vos sentís que, él lo está engañando a su novia? ¿Vos sentís que él le está metiendo los cuernos a su futura esposa? Yo siento que... ¿Vos crees que tiene alguna doble vida? ¿Que tiene algún quilombo? No. ¡Alargalo! ¡Decirlo sin de la madre! Eso, no es que llega borrachito. Siento eso. Bueno, siento que está en algo. A ver, Ezequiel, a ver si maduramos, ¿no? ¿Qué edad tenés primero, hermano? ¿Cómo 24, te va? 24, ¿cómo te va? Ah, un cachorro. ¿Y te vas a casar? Me voy a casar. Tan joven. Pero bueno, está bien, 24 años. Pero está bien, porque si no voy a hacer ¿Quién no se casó a los 24 años? Mucha gente se casó. Antes se estilaba mucho que la gente se casara joven. Ahora lo posponen cada vez más. Te jubilás y dices, bueno, me caso. Ahora, vamos al grano, porque me parece ahora sí lógico lo que dice tu mamá y la producción no me había dicho. Ella piensa que vos engañás a tu futura esposa. O sea, que estás jugando al picaflor en un momento donde, obviamente, nunca deberías, pero menos ahora que te vas a casar. ¿Qué estás haciendo, hermano? A ver. Piró mi mamá. ¿Piró? Piró. ¿Enloqueció tu mamá? Enloqueció tu mamá. ¿Por qué enloqueció? ¿La estás engañando a tu novia o no? No la estoy engañando. ¿Y si hay pruebas que demuestran que la engañás? No creo que haya pruebas porque yo no la engañé a mi novia. ¿Ah, no crees que haya? No va a haber pruebas. O si hay es un invento para vos, es una mentira. Yo no la engañé. ¿Qué pensás que le pasa? ¿Que te vas a casar y como pierda su cachorrito? ¿Qué es lo que pasa? Y sí, yo creo que me cuida mucho. Yo tengo un sexto sentido, yo te parí, querido. Para una cosa es el sexto sentido, otra cosa es que sea cierto, ¿me entendés? Che, buen día a todos. Hoy vamos a saludar a nuestros especialistas en este comienzo de semana y prepárense para la bomba que vamos a dar en un ratito. Porque hoy es un día que vengo livianito, que ya estoy más ágil, ¿viste? De a poco me voy sintiendo. Chuchito, bienvenida, ¿cómo te va? Hola, Nico, a todos. Buena semana. Qué bueno esta madre tan... ¿Cómo decir? Tan madura, ¿no? Que quiere impedir un desastre. Cuando en general las madres hacemos hacemos lo contrario. No, casate, no importa, después vemos. No,
no, ella es capaz de destruir una pareja. Ay, qué feo. Con tal de que no sufran. Voy a saltar por la madre porque ella quiere el casamiento, pero quiere que su hijo haga las cosas bien, ¿no? Va por ahí. Yo no quiero destruir una pareja, yo quiero que se casen, quiero que tengan una familia y quiero ser una abuela joven. Ya quiere ser abuela. Me encanta porque ahí se ve una madraza. No, lo que no quiere es que su hijo haga cualquier lío, quilombo, ¿me entendés? Bueno. Pórtate bien, loco. ¿Qué haces metiéndole los cuernos al amor de tu vida? ¿Es el amor de tu vida? No le metí los cuernos. Tu mamá dice que sí. Ahora está bien que una madre venga a poner un hijo así como venía a prenderte fuego. Poneme acá una hoguera, poneme claro. el infierno, Castro. Poné play al fuego ese que tenemos. Silvia, bienvenida. Feliz comienzo de semana, Silvita. Hola, Silvi. Estamos prendido fuego ya en este lunes, ¿eh? Sí, ya veo, ya veo. Bueno, Estela, bienvenida. Hola, querida. Me encanta que estés acá, que confíes en nosotros. Me va a gustar ver si te podemos ayudar. Yo quería hablarte de tus creencias, que quizá coincida en ellas, ¿eh? Que me parece que sí, que uno mira al hijo y ve que tiene actitudes raras, pero mientras hablaba yo hice un dibujito. No, ¿cuál? Yo no sé si vos podés verlo. Un triángulo isósceles. Nicolás es un experto. Ah, pensé que era un cuadrado. A ver, ¿vos qué ves, Estela? ¿Qué ves ahí, Estela? ¿Qué ves, Estela? Un papel con un garabato, ¿por qué? Ah, bueno. No. Más respeto. Hizo esto, Silvia, pará, que te lo bajo acá, Silvita, para Nico digitalizarlo dibuja, acá. Silvia hizo esto. Ah, ¿no? Es mucho mejor el tuyo. ¿Qué ves Nico? Acá? ¿Ves una carpa? ¿Ves un triángulo? ¿Qué ves? Dice Silvia, ¿qué ves? Sí, no sé, un campamento, ¿por qué? Porque un campamento para una carpa. Silvia, es una carpa bueno, lo que ve. ¿Qué tiene que ver esto? Campamento. Perfecto. Entonces, no quiero que te defiendas, porque vos decís, sí, un campamento, ¿por qué? ¿Por qué? A ver qué me quieren decir. O sea, relajá, porque tenemos un rato largo de programa. Sí, qué lindo. Lo que yo quería mostrarte es que esas, Estela, son tres rayas. Sí. Y nada más. Y a vos se te dio por pensar en un campamento que a mí no se me hubiera ocurrido jamás. Y ni bien lo miró Nicolás Magaldi, Nico Magaldi. Es un triángulo. Qué bien que opina Nico. Cada uno de nosotros vio lo que está en la mente. Sí. Así que, ojo con lo que está en tu mente en relación a lo que es llegar borracho, a lo que es tener novia, alucinación. Meter los cuernos. Qué bien, Silvia. Ojo con tus proyecciones. Entendió todo, lo que está diciendo Silvia es que quizás la inseguridad es tuya y vos estás celando a tu hijo como si vos fueses la pareja de él. Diciendo, ay, ¿este llega borracho? Entonces seguro la engaña, me engaña a mí, engaña a todos, ¿no? Tu mamá está como delirando con esto, ¿no? ¿Estás loca? A veces siento que es más mi novia que mi mamá. Ah, más mi novia que... Pua, fuerte. Señoras, señores, hemos prendido fuego en el estudio. Sí. Qué lindo, ¿no? Tirar un litro de nafta acá y decir, bueno, cambiame la escenografía. Sí, sí, ¿qué tal, Car? ¿Cómo le va? Buen día. Muy contento, pero no veo por qué está contento mal esta ¿por qué? Situación. ¿No le gustan los casamientos a usted? A mí no me gustan los casamientos, yo te arrepentí de haber casado. Okay. Pero digo, me parece que todos, antes de casarnos, una semana, dos semanas o un mes, hicimos cualquiera. ¿Cómo engañó? ¿Cómo? No, no, eso no es engañar. ¿Para qué te casás? No, eso no es engañar. No, Car. Sacarse las ganas de algo, no que después igual. Te vas a casar listo. Igual, perdón. Vas a seguir con tu vida. Para mí hay un paso previo a decir si él le engaña o no le engaña. Es, che, está bien que venga tu mamá a meterte presión en un programa de televisión a decirte, che, no, no, escúchame, decí que la estás engañando, decí que le metes los cuernos. No sé si está bueno. ¿Es tu mamá o es tu enemiga? ¿Qué onda? No quiero que me haga quedar mal, porque después... Él es parte de una sociedad y vos sos cómplice. Soy cómplice. El dedito, por favor. Claro, tu hijo le engaña es como que vos también le estás engañando a tu nuera, digamos. Si el día de mañana la familia de la chica me viene a decir algo a mí, ¿a quién le va a echar la culpa? Ah, vos lo criaste así. Banco mucho esa postura está también. Bueno, Fer, buen día. ¿Cómo es el hashtag? Hola, Nico. El hashtag es amor en duda SDP. Amor en duda SDP. Amor en duda SDP.